Señores, muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza La Cosa Como Es a partir de este momento. Para una servidora Edith Febles, me siento muy honrada, muy agradecida de la atención de todos ustedes, de los comentarios, de la gente que nos comenta en las redes sociales. La verdad que tenemos que decir que sentimos esa sintonía de la gente, sentimos los mensajes que nos envían y que nos retroalimentan. Ayer estaba mirando, por ejemplo, de qué países y cuál es el tipo de gente que nos está mirando en el canal de YouTube, que lo voy a pedir de inmediato casi. Entonces, cuando ahí tienen ustedes, ya tenemos 11.262 suscriptores. Recuerden que fuimos comenzando con el programa de cero. Este programa cumplió ahora 3 meses. O sea que para 3 meses comenzamos de cero. Ahí están los videos. Videos que tienen muchas vistas. Agradecemos a toda la gente. Gente que pone diariamente sus comentarios. Y ya tenemos casi 500.000 de reproducciones. Además de las vistas en vivo, tenemos 500.000 de reproducciones, así que estamos muy agradecidos de ese gesto de ustedes y de compartir el material. Debo decir que, por ejemplo, ayer estaba yo caminando en un mercado de productores y me decían algunos productores, oye, estoy suscrito. Pero entonces me puse a ver de qué países, por edad, por sexo, quiénes nos ven. Entonces les comento, claro, por supuesto, el principal país es República Dominicana, pero seguido muy de cerca por Estados Unidos. Agradezco profundamente a tantos dominicanos y dominicanas. 26 de cada 100 personas que entran en mi canal son o residen en los Estados Unidos. 26. Seguido muy de cerca también por Italia. Saludos a la comunidad dominicana en Italia. De verdad, es un dato apreciable. Ocupan el tercer lugar y España en cuarto lugar. Debo decir que también nos sintonizan desde Puerto Rico, con una comunidad también en Argentina, por ejemplo, en San Martín. Yo debo asumir que toda esta gente que nos está mirando en las Islas del Caribe son dominicanos y dominicanas. He encontrado de tantísimos países. Otro día podemos hacer el ejercicio y entrar con mi cuenta para que podamos ver por números cuántas personas desde cada uno de estos países. Incluso Haití también. Ahí hay una comunidad dominicana pequeña o haitianos que hayan residido en el país que se interese. Islas Vírgenes, Puerto Rico, ya lo decía, México, entonces ese es el tipo de gente que nos está viendo. Ustedes ven a esta hora ya cómo comenzaron a opinar los que están ahí, muy buenos días. Al final siempre, yo quisiera hacer esto como más más participativo, que ustedes lo que participen en el chat en vivo también puedan opinar de los hechos que tenemos, incluso este año próximo, a ver si lo sumamos a esta pantalla gigante. Y de ese modo podemos hacer esa interacción porque yo siento que es muy importante el trabajo que estamos haciendo a través de esta vía. Debo decir que según un estudio que hicieron unos jóvenes de tesis, y yo debo invitarlos aquí en algún momento, las personas que acceden a las redes sociales y particularmente a YouTube para buscar noticias son más hombres que mujeres. Por eso yo tenía al principio solo 36% de mujeres, el resto era hombre, pero en las últimas 2 semanas esa cifra casi se iguala, ya son 46% de mujeres. Por edad también, gente mayor, gente joven, digamos 20 años, de 20 años en adelante. Los jóvenes conmigo tienen una cosa, cuando son muy jóvenes me dicen, yo la veía a usted por mi abuela, o por mi abuelo, o por mi papá, porque como trabajamos noticias, los muchachos no están en eso, ver noticias, pero entonces la mamá o el papá le decían, sobre todo cuando yo trabajaba en matutinos, hay que ver la noticia, ponme la noticia, entonces ellos se acostumbran y te saludan y te dicen, usted yo la conozco por mi abuela, y he encontrado gente que incluso me dice, mire, mi papá falleció, pero él la quería muchísimo y yo tengo usted ese aprecio por lo que mi papá decía de usted, o sea, son varias generaciones que se van intercalando en estos mensajes. Debo decir que a nosotros se nos acerca muchísima gente todos los días, gente que nos manda mensajes con situaciones diversas. Algunas nunca llegan a exponerse públicamente. Yo quiero referir un caso del que me siento agradecida, debo agradecer a Eulogia Familia y a todo el sindicato al que ella pertenece y dirige por las gestiones que hicieron. Y yo le voy a decir, es un caso aparentemente simple, pero es complejo para quien lo vive y quiero animar a las mujeres que estén en esa situación a que se acerquen. Voy a invitar a Eulogia aquí para que hable de ese servicio que dan.
Resulta que me llamó una señora, ella consiguió mi número a través de alguien que le dijo, mira, llama a Edith. Ella es de un campo que para llegar a ese campo hay que durar 5 horas desde el Distrito Nacional. O sea, un campo bien apartado y bien profundo de este país. No voy a identificarla porque no he conversado con ella sobre el particular, quizás en algún momento ella quiera decirlo, pero que se siente en libertad si quiere rendir su testimonio. Esa mujer trabajaba con alguien que tiene un trabajo de carácter público. No significa que la institución en la que trabaja sea pública, sino una institución privada con vocación de servicio público. Como esto, por ejemplo, esto es privado, pero trabaja para la gente. Ella trabajaba en una casa de familia, se mataba trabajando, tenía todos los trabajos que tenía que hacer, atender un grupete de muchachos, bañar a esos muchachos, planchar, fregar, lavar, trapear, cocinar, limpiar, hacer todo. Llegó un momento en que la propietaria de la residencia donde ella estaba trabajando la canceló. Entonces la canceló y ella le dice, ¿y mis prestaciones? Le dijo, no, usted no le toca prestaciones porque usted robó. Pero no le mostró nada, no, usted es ladrona, usted se va de mi casa. La señora, que a mí me pareció que era una señora bien juiciosa y que obviamente al parecer no había robado nada, porque ella dijo, yo me someto al escrutinio de quien sea, me llama y me dice, mire, yo soy una mujer campesina y me está pasando esto. Esa señora no me quiere pagar. Yo lo que le he dicho es que me someta a la justicia, que si yo robé, que me lleve ante un juez y que ella me demuestre que yo robé porque yo no he robado, o que me pague mi dinero. Entonces, bueno, estaban en esa situación que para una mujer campesina que vive, les digo, a 5 horas de acá, debe ser muy difícil cómo plantearlo. Yo le dije, mire, si yo la saco en televisión, la saco en el programa, probablemente eso no necesariamente genere, es una gente que quizás ni le importa que la mencionen, me imagino yo. No tiene mucho sentido, pero vamos a decirle a Eulogia Familia, porque trabaja con una asociación que asiste a trabajadoras domésticas. Y llamé a Eulogia, Eulogia la recibió, y yo debo decirle que hace aproximadamente 3 semanas la señora honró su compromiso y decidió pagar. Y no fue que se lo pidieron de favor, ni siquiera se le dijo que ese caso había estado aquí, porque a veces podrías pensar que un caso, la gente se siente presionada porque está en los medios, no. Llevaron un proceso, fueron ante un juez, y antes de llegar a la etapa de juicio, la señora decidió que tenía que pagar. Entonces, quiero comentarle eso a todas las mujeres trabajadoras domésticas. En algún momento vamos a hablar con Eulogia Familia y con todo el equipo que asiste a trabajadoras domésticas, porque hay muchas mujeres en este país que viven del trabajo doméstico y se cometen muchísimos abusos como ese que le estoy refiriendo. Entonces, esas cosas que duelen para la vida, a veces estos programas también valen para eso. Yo prefiero, en algunos casos, que dirigirlo directamente a una organización. No soy cobradora, no cobro. Hay gente que tiene deuda con el Estado que dice, ay, mira, para que diga que me pague. No cobramos, no hacemos gestiones privadas. Sí preferimos que la gente sepa que existen las instituciones que a veces desconocen que esas instituciones están a su servicio. Y quiero, comenzando este programa, referirme también a una situación que hemos denunciado ya más de una vez aquí. Hemos conversado con campesinos de la provincia del Ceibo, con el director de Radio Ceibo, que es un sacerdote dominico, Miguel Ángel Gullón, sobre lo que está pasando en una sección que le llaman La Culebra, sección La Culebra de Vicentillo del Ceibo. Ahí hay unas tierras que fue donde se ubicó un asentamiento campesino por orden y por decreto del presidente de la República en ese momento, estamos hablando de mediados de la década del 70. Fueron los campesinos, una parte instaló sus viviendas y residencias ahí, otros iban desde la ciudad a cultivar sus predios. Ahora reciente ha aparecido un hombre que no es dominicano incluso, diciendo que es propietario de esas tierras y que él tiene unos títulos. Entonces lo que dicen ellos es que venga el Estado, porque a fin de cuentas esto no lo entregó el Instituto Agrario Dominicano, y si hay un decreto, ¿cómo puede ser? Ellos hicieron una protesta que los reunió frente al Palacio Nacional. Yo recuerdo que fui a verlos porque hablé con el sacerdote y entré al Palacio en el momento que ellos entraban, y el funcionario que les recibió en el Palacio Nacional, que era un viceministro, le decía, pero ustedes tienen razón, nosotros hemos encauzado eso, vamos a ver lo que hacemos. Ellos se han reunido con funcionarios del Palacio que le han dado la razón. Ellos hablaron con el Procurador General de la República, conforme a lo que me dijo el padre Miguel Ángel Gullón, el sacerdote dominico. Han hablado con todo el mundo, está la Fiscalía. Sin embargo, el asedio contra estas personas continúa. Entraron tractores, destruyeron sus viviendas, destruyeron sus propiedades, tumbaron los cafetales,
tumbaron los cacaos, tumbaron los plátanos, tumbaron todo y llevaron ahí un grupo de tigres armados, es lo que nos han dicho, que están ahí ubicados en las tierras. La gente de ese lugar ha tenido que salir huyendo. Dos campesinos han sido heridos de bala y llevados al médico y uno se pregunta, ¿qué están esperando para que ocurra una tragedia? Yo no sé, en este tipo de casos, no soy quien para decirle a ustedes quién tiene la razón, no lo sé. Yo escuchaba al funcionario de la Presidencia de la República decirlo, pero yo no lo sé yo. Lo que sí uno sabe es que para eso están los actores públicos, para decir quién tiene la razón y para evitar que haya una tragedia. Yo quiero alertarles, sobre todo a las autoridades de este país, para que tomen en cuenta lo que está ocurriendo en esa comunidad, donde un lugar por donde nadie pasa por ahí para ir a ningún sitio. Es un lugar donde usted solo si va ahí, ¿quién va ahí para la Culebra? O sea, nadie llega, ni al Ceibo casi. Entonces, ellos estaban reunidos este fin de semana y fueron tiroteados los campesinos. Yo quiero que pongamos el testimonio que me lo hacía llegar como una alerta el padre Miguel Ángel Gullón. Siendo las 8:30 de la mañana, acabamos de llegar al proyecto, a la reunión de la Tierra de Dios, y cuando esos delincuentes nos impactan, nos hicieron a tiro, tuvimos que salir huyendo. A mí mismo no me mataron, de milagro a Dios. Habemos 4 heridos, 2 desaparecidos, que lo tienen ellos por ahí, no se sabe a dónde. Llegamos a la Tierra de Dios, a la Culebra, siendo las 8:30 de la mañana, y esos delincuentes que tiene el cubano allá, nos masacraron, nos tiraron muchos tiros, muchos balazos y de todo, por poquito me matan, que tengo la cabeza llena de municiones, la espalda. Y siendo de nosotros lo que ellos quisieron, más de hay 2 secuestrados, no se sabe dónde los tienen. Y habemos un grupo de compañeros que por poquito nos matan. Pero nada, estamos vivos, gracias a Dios. Mi nombre es Cirilo Mañón. Y estamos en la lucha de la tierra llegando por la mañana, a las 8:00 de la mañana, cuando bajan 3 personas armadas de fusiles y escopetas. Y cuando yo miro hacia ellos, de una vez me fuetearon ese tiro entre la cara. Así que yo de una vez lo que vi corriendo fue la sangre, que me corría de la cara y los brazos quemados. Y cuando salí de ahí me dijeron, tírese al suelo todo el mundo, tírese al suelo todo el mundo, si no lo voy a matar. Y eso fue todo lo que hice, tirarme al suelo. Mire un compañero que le tiraron en la guagua, al compañero, en la guagua que llegamos. Se le tiró ese 3 cartuchazos ahí. Mire, desbarató el cristal y está vivo por misericordia de Dios. Le damos gracias a Dios porque tuvo misericordia de nosotros. Yo me elegí de zorrilla. Yo me siento incómodo con esta situación que está pasando allá en la asociación de campesinos de la Culebra. Nosotros estamos cansados ya de venir aquí a la justicia y no nos hace nadie caso. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Señor presidente, póngale asunto a la carta, a esto, porque no podemos vivir así como estamos, como animales. Son campesinos, han reclamado, han estado aquí en el distrito, han ido a todas las instituciones, le dicen preliminarmente que tienen razón, que ellos estaban ahí por un decreto del Ejecutivo que declaró esas tierras de utilidad pública, ignoran de dónde salió este señor, han pasado décadas, han nacido hijos, hay varias generaciones y sin embargo este problema continúa. No sé qué es lo que esperan, hay varios heridos ya, desde antes y ahora en este nuevo episodio. De hecho, uno de los dirigentes campesinos es un pastor evangélico. Miren ustedes el mensaje que recibió en su celular. Audelín Hubiera recibió esta caja. Esa fotografía se la mandaron. Eso es una amenaza de muerte, le dijeron. Los días de Audelín Hubiera Pérez están contados por meter su lengua donde no debe. Y les recuerdo que tiene 2 bebés y lo vemos a diario en Sabana. Así es, que sepa que lo tenemos vigilados. No se sabe quién le mandó este mensaje a Audelín, pero tanto él como el sacerdote, por supuesto, y la comunidad piensan que eso está vinculado a las tareas que él tiene. Es parte de un proceso de intimidación, o sea, lo que hemos visto hasta el momento. Esa fotografía yo la recibí por parte del sacerdote, que dice que este pastor evangélico está
bajo amenaza, que se siente intimidado, obviamente. Entonces, ahí es un proceso. Si el ciudadano cubano tiene algunos derechos sobre esas tierras, al gobierno le corresponde definir y deslindar y decidir qué se va a hacer. El Instituto Agrario Dominicano debe intervenir, y debe intervenir, por supuesto, la Procuraduría General de la República, hacer una gestión clara, eficiente, eficaz, y dividir en justicia a quién le toca qué y sentar de un lado y de otro. Lo que no puede ser es ese estado de amenaza que, hasta donde yo puedo apreciar, y pienso que ustedes también, puede terminar en una tragedia. Ojalá no ocurra en el Ceibo una tragedia tan avisada. Lo estamos diciendo aquí, y este video queda hoy colgado en nuestras redes sociales. Yo espero que no llegue el día en que tengamos que decirle a las autoridades de este país: señores, fueron alertados, señores, tantas veces que se le dijo, y miren las consecuencias. Yo espero que no. Uno esperaría que no. Quiero pasar a otro tema en este momento. Como saben, nos fuimos el pasado viernes con todo ese reperpero, porque como decía Tuy de Cáncer alguna vez, las noticias en el país no son noticias, son reperperos momentáneos, de lo que había pasado con Poliplas y con Propagás, que ahora ellos llaman su proveedor de gas, ya no por su nombre. ¿Recuerdan el audio, ese audio que circulaba, la conversación que sostuvimos aquí? Gracias a la gente que la ha compartido, está en nuestras redes, tanto con Julio Aníbal Suárez como con Juan Miguel Pérez. Entonces, ellos emitieron un comunicado que ya fue sábado, por lo menos Poliplas, donde dice que están de amores, otra vez ya eso terminó. Vamos a hablar de ese comunicado de amores y vamos a hablar también con gente de la comunidad, porque esta gente ha dicho... Recuerden que ellos están ubicados en un sector donde mucha infraestructura ha quedado afectada. Y bueno, están las juntas de vecinos, están las organizaciones que hacen vida en villas agrícolas. Hoy hemos decidido comenzar una jornada de consulta con la gente, de consulta con los ciudadanos. Vamos a conversar con el director de COIN, Centro Integral de Desarrollo de esa comunidad, que ha trabajado durante muchos años. Santo Rosario está acá, y cuando yo regrese de esta pausa estaré conversando con él. Así que hacemos el cambio. Si tienen preguntas o comentarios, sobre todo la gente de Villas Agrícolas, aprovechen y mándenlo a través de nuestras redes sociales. Estamos regresando de una vez.